Se dice que hay 600.000 adultos mayores de 60 años en el mundo, imagínense ustedes, ¿no? Que en Europa, de cada 5, uno de 60 años. En América Latina y el Caribe, de cada 10, uno tiene 60 años, ¿no? Y se va a duplicar en el 2025 la cantidad de adultos mayores. Cambios fisiológicos. ¿El adulto mayor pasa por cambios fisiológicos? Sí. Sí. Cambios sociales, cambio espiritual, cambios psicológicos a través del tiempo. Cambios sociales. El adulto mayor enfrenta a una sociedad competitiva, ya que se siente relegado de la sociedad. Cada vez el adulto mayor se siente más inútil, que no sirve, que no vale la sociedad. Pero eso lo vamos a plasmar a través del trabajo de investigación. Siempre enfatizando, como lo mencionó la profesora Doris, nosotros enmarcamos siempre, ¿no?, esa inquietud, esa motivación, que justo se trata mi tema, ¿no?, a seguir capacitándonos, porque realmente es un reto. Para todos nosotros hemos pasado por el proceso primero de pregrado. Realmente, a veces cuando nos encontramos ante estas situaciones de tener que presentar un trabajo de investigación, todos pasamos por la misma experiencia, ¿no? Al inicio, no nos gusta la tesis, ¿no? Cuando nos hablan de trabajo de investigación, o sea, pasamos por muchas etapas, pero realmente, ya con la experiencia, ¿no? Esto realmente ya le tomamos un gusto y ahora se fortalece ya cuando uno en esta con la docencia, ¿no?, y la asesoría de tesis, que realmente también la universidad, que es reconocible, ¿no?, el aspecto que tiene de realizar mucho lo que es la investigación. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar, más que una experiencia de investigación, algunos aspectos que han motivado para el interés en el tema de investigación en enfermedades no transmisibles. Adelante. Hoy en día tenemos una serie de cambios. Aparecen enfermedades raras, aparecen algunas conductas, algunos hábitos, y desconocemos qué impacto podrían tener en la salud de las personas. Esta es una imagen que vemos a diario. Tenemos un conjunto de necesidades, tenemos un conjunto de motivaciones, y todas las cosas tenemos al alcance. Pero uno se va dando cuenta en el paso del tiempo, de la carrera, que existen otras áreas en las que también nos podemos desenvolver exitosamente, como es la salud pública, la docencia, la parte administrativa, la parte científica. Entonces, parte de ello es lo que vamos a poder compartir con ustedes y otras colegas que también ya lo han hecho anteriormente. Y la idea es, más o menos, contarles un poco cómo fue esta aventura de hacer una maestría en investigación clínica y por qué investigar sobre análisis de una práctica clínica segura, errores de medicación en paciente crítico. Tuve la oportunidad de hacer la maestría en España en investigación clínica, y en este proceso de la parte teórica teníamos que desarrollar una tesis que cuando yo empecé dije, bueno, a ver, quiero ver opciones, quiero saber en qué me voy a desarrollar, quiero un tema que me interese. Y tuve la suerte de encontrar a una muy buena asesora, una excelente asesora de tesis, muy capa ella, que me dijo solo una frase: tienes que elegir un tema de investigación con el cual tú vayas a vivir, a despertar y a soñar todos los días, todo este año de maestría, porque va a ser algo que te tiene que apasionar. En estos momentos ya estamos casi en la etapa final de la carrera, pero durante estos largos más de 4 años que ya estamos, ya ha sido una experiencia bastante bonita, ¿no?
Hemos aprendido un montón, nos hemos acercado más a lo que es a los pacientes, nos hemos vuelto inclusive mucho más humanos y compartir con todos los compañeros nos ha ayudado a ser inclusive mucho más solidarios y es una carrera bastante bonita, bastante humana ya y de mucha entrega. Bueno, la Semana de Enfermería es bastante bonito porque todos nosotros nos hemos organizado, cada ciclo se organiza y al menos en nuestro ciclo inclusive hemos estado preparando todo lo que es la parte de la expoferia, de lo que es el material quirúrgico, todo eso, pero eso bien interesante, con diversas actividades cada día en todas las semanas y hoy prácticamente el penúltimo día, ¿no? de lo que es la Semana de Enfermería. Bueno, durante estos largos años, es cuatro largos años, la experiencia ha sido muy buena y a la vez muy satisfactoria para cada uno de nosotros como alumnos y ahora que estoy cursando el noveno ciclo, prácticamente estamos a un paso de terminar la carrera, ha sido muy buena, ¿no? He aprendido el cuidado hacia el paciente que se le da, las intervenciones, ¿no? Durante esa semana, que es la semana de enfermería, ha sido muy buena y a la vez muy divertida para cada uno de nosotros, ya que lo hemos compartido entre compañeras, hemos visto la participación de todas nosotras, nos hemos desenvuelto de una manera bonita en lo que es danza, en lo que es la expoferia, que ha sido muy bueno para nosotros. También hemos conocido el día de ayer lo que es de la BASANEF, las experiencias de cada una de las universidades que vinieron a esta universidad. Bueno, es muy gratificante estudiar aquí en la universidad porque nos ha dado de repente oportunidades de poder quizás entender bien las clases, los profesores son bien accesibles y en cuanto a la carrera me siento muy orgullosa de cursar esa carrera, ¿no? Y más que todo por ayudar a los demás, ¿no? Que esa es la esencia, ¿no? De esta carrera, ¿no? Que es enfermería. Bueno, con todas estas semanas hemos tenido full actividades de las cuales me he sentido muy orgullosa y muy feliz también porque hemos aprendido día a día nuevos conocimientos, también nos hemos visto en la parte recreativa, ¿no? Ya que y también lo que es en la expoferia, hemos tenido varios eventos, ¿no? En la cual es eso queremos llegar a través, ¿no? A la población para que ellos también lo puedan aprender, ¿no? Y ponerlo en práctica, ¿no? Cada uno es. Okay. Bueno, ha sido una semana bastante intensa, hemos iniciado el día lunes con la inauguración de la semana, donde hemos tenido la participación de la magíster Tula Espinosa Moreno, quien nos comentó y nos hizo hincapié sobre los nuevos ámbitos de aplicación de la enfermera peruana, ¿no? En torno a esto de la nueva ley de los consultorios de enfermería y las diversas áreas donde la enfermera puede ir desarrollándose, ¿no? En este nuevo milenio. Entonces fue una ponencia bastante interesante, donde los estudiantes pudieron ver y recalcar también, ¿no?, la vocación que tienen por su profesión. Estuvieron participando alumnas desde el primer ciclo hasta el décimo ciclo, muy entusiasmadas y motivadas. El día martes, que tuvimos la expoferia científica, fue una tarde bastante también intensa porque los chicos prepararon todos los stands de acuerdo a los temas y a las asignaturas donde ellos desarrollan todas sus prácticas preprofesionales, ¿no? Dando a conocer todo lo que realiza la enfermera profesional en los diversos ámbitos, ¿no?, de nuestra comunidad y en el hospital, ¿no? La Escuela de Enfermería, como parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, año tras año ha venido realizando diferentes actividades académicas, científicas, y una de ellas justamente es la noche científica. Esta sería la tercera noche científica donde participan no solamente los estudiantes, sino también docentes y egresados, a fin de que puedan presentar trabajos de investigación que ellos hayan realizado, ¿no? Y esto es dirigido justamente a la solución de diferentes problemas de salud que
podamos identificar no solamente en la parte asistencial, sino también en el área comunitaria. Tenemos una ponente externa de la Universidad Cayetano Heredia, que es la magíster Stephanie Zuclupe. Ella ha realizado trabajos de investigación con enfoque preventivo promocional, también en el campo comunitario, dentro de lo que es también la salud pública. Ella está como invitada para el día de hoy. También está la magíster Rosa Tuce, ella es docente de la universidad, ella es asesora de tesis en pregrado en nuestra universidad. Básicamente su línea de investigación está dirigido a lo que es el cuidado especializado en enfermería, pues ella es especialista en cuidados intensivos y básicamente sus trabajos van dirigidos a lo que es el cuidado especializado. Otro de los ponentes es el magíster Juan Morales Quispe, él también es docente de la universidad, él es médico y también tiene una maestría en lo que es gestión de los proyectos y programas sociales. Él es asesor de tesis, también es miembro del Comité de Ética de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y también tenemos una invitada que es la bachiller Isabel Melitón, ella es egresada de la Universidad de Ciencias y Humanidades y una de las características de su trabajo es que es un trabajo de investigación con enfoque cualitativo, ¿no? Y son muy pocos los trabajos con este enfoque, es por eso que también surgió la inquietud, ¿no? De poderla invitar a fin de poder motivar a nuestros estudiantes para que no solamente realicen trabajos con enfoque cuantitativo, sino también trabajos dirigidos a lo que es el enfoque cualitativo.